arquitecto. Ricardo, ¿cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes, Gustavo. Buenas tardes a todos los oyentes. Bueno, ¿cómo andás? ¿Bien? ¿Viste partido en tu casa ayer? Sí, lo vi todo bien. ¿Y? En un momento pasó mitad de cancha, ¿no? Sí, pero esto no pasó solo en este partido contra Racing, sino pasó también con Newell's en Rosario, y con Vélez fue un poquito mejor, pero tampoco fue un equipo que fue tan superior a Vélez. Tuvo algunas oportunidades más con Vélez, pero fue de centro, de pelota parada, que es la única posibilidad que tiene Independiente de llegar al arco. Sí, creo que debe ser el único equipo, quiero chequearlo, ahora voy a ver al diario, que no convirtió en el campeonato todavía, ¿no? Y tampoco creo que haya hecho goles en los partidos amistosos contra Sarmiento de Junín y contra Racing, también el otro partido que se jugó por la Copa esta que está jugando, ¿no? Sí, a ver, estoy viendo, sí, no hizo goles. Bueno, Argentinos no había hecho hasta acá y Unión tampoco, ya los hicieron. Claro. Así que es el único equipo que no hizo goles en el campeonato. Y no llega. ¿Y cuál es el problema, Bocha? ¿Es de estilo, de forma de jugar? Porque los futbolistas son consagrados. De las incorporaciones que hizo, los puestos. No, yo creo que hay un problema ahí en el medio campo Independiente, que tiene un medio campo que no tiene llegada, que no tiene desborde, que no tiene acompañamiento hacia los delanteros, y un medio campo más de marca, más lento que de juego, y que de rápido, y que de rapidez. Y yo creo que eso estoy viendo todos los partidos, y debe ser el equipo que así más lento que hay en el medio campo del fútbol hoy de la actualidad, y creo que eso Independiente tiene que cambiar urgente, esté quien esté, porque si no le va a costar mucho ganar partidos. Puede empatar, pero con el empate hoy no sirve. Sé que habló mucho el presidente Coquristán Díaz hoy. ¿Pensás que se acortan los tiempos? Bueno, yo creo de que, por lo que he escuchado de Cantero, que ahora tendría va a dirigir contra Boca con Arsenal, y bueno, después se verá ahí. Yo pienso si el equipo cambia totalmente, si saca mejores resultados, si juega mejor, y bueno, yo creo que esas son las posibilidades que, para mí, lo que escuché, se está dando a Cristian Díaz, para ver si puede levantar esta situación que es muy, muy mala de Independiente. O sea, voy a decir que son clave, Bocha, estos dos partidos. Si no lo saca adelante en todos partidos, hay que pensar en el cambio. Sí, yo creo que sí, porque Independiente está muy mal en el promedio, todos los equipos otros están jugando mejor, no hay muchos equipos que puedan pelear así, que uno ve la posibilidad, que con quién puede pelear hoy Independiente, la posibilidad de abajo, y son muy pocos los equipos, y entonces ya tienen que empezar a sumar puntos a partir de ahora, porque después se va achicando el margen de perder partido o de no ganar, y después se va a ser más difícil. Claro, sí, yo no decía, Cantero, fue clarito que si no gana el próximo sábado, entre la sensación de que están días, va a decir listo, que hasta acá llegué, porque no da para más. La verdad que el equipo hace 10 fechas que no gana, no hace goles, no genera situaciones de gol. Es cierto que está muy lento, parece que no hizo pretemporada, y estuvieron cuántos días en la posada de los pájaros en Tandil. Entonces realmente parece preocupante. Ahora, en el caso de que no pueda ganar, el reemplazante de todos es el Toro Gallego. ¿Vos pensás que si Cristian Díaz se va, si él decide irse, el reemplazante es Gallego? Sí, yo creo que Gallegos intentaron que venga cuando se fue Ramón Díaz, después no se llegó a un acuerdo económico, no sé cuál fue el acuerdo que no se llegó, y bueno, le dio la posibilidad a Cristian Díaz porque era el técnico que estaba en tercera y jugó ese partido contra Boca, donde se ganó un partido que era tal vez que fue clave para que siguiera Cristian Díaz, porque no creo que podía haber salido otro técnico, y bueno, después se ganó algunos partidos más con Racing, pero hace rato que evidentemente no juega bien, que no tiene ese estilo de fútbol que tuvo siempre Independiente. Eso yo creo que es lo que, en el caso mío, que yo he jugado tantos años ahí, a mí me preocupa, porque también tiene que salir de otra forma a jugar los partidos más arriesgados, con más gente en el medio campo que tenga llegada, que tenga posibilidades de cambio de ritmo. Decime, Bocha, vos recomendaste a Rosales, ¿no? A Paulo.
Sí, yo creo que también necesitaba un jugador ahí, de esa característica que no lo tenía, y bueno, de lo que había, así, que evidentemente podía traer por la parte económica. Y cuando escuchaste que salía Rosales, que para mí ha hecho un buen trabajo contra Vélez, a mí me ha gustado Rosales. Creo que independiente Rosales, en este equipo, y frente a Racing, podía haber tenido la pelota, tal vez le falta un poco más de agresividad, de llegada más al arco rival, pero tenía la pelota, la puede dominar, le puede quitar el ritmo a Racing, y yo creo que Independiente fue a jugar con cuatro volantes en el medio para cuidarse de Racing, y yo creo que vos sos un equipo. Ahí se cortó Bocha. Pero es interesante lo que está diciendo, ¿no? Un diagnóstico claro que vemos muchos en cuanto a la lentitud del mediocampo de Independiente. En la misma lectura que ve todo el afuera, la está haciendo alguien que está dentro, porque Bochini está dentro de Independiente. Lo raro es que después de hacer un buen partido con Vélez, nada extraordinario, pero hizo un buen partido con Vélez, hizo tres cambios. ¿Para qué tres cambios? ¿Por qué salió Vallés? Ahí se lo dijo Bochini, para cuidarse de Racing por los costados. Pero sale Vallés y entra, ¿qué cambio quiso hacer ahí? No sé. Está Bochini otra. ¿Qué querías preguntarle vos, Hugo? No, que Bocha fue temeroso, fue cauteloso, porque pensó más en Racing que en Independiente ayer, le planteo, Cristian Díaz. Sí, yo creo que sí, porque tenía a lo mejor miedo por algunos jugadores de Racing, pero yo creo que vos tenés que pensar en vos, en tu equipo, porque ahora es Racing, pero ahora viene Arsenal, después será Godoy Cruz y después viene Quilmes, y vos tenés que tener ya un equipo con una idea de ir a ganarle a esos equipos, porque algunos partidos podés jugar con algún rival que puede tener mejores jugadores, pero igualmente no sé si Racing, ¿no? Cuando el placer que tiene Independiente tiene Racing, tiene mejores jugadores que Independiente. Tal vez yo veo que en Independiente pueden estar jugando algunos otros jugadores que no están jugando y que se puede armar otro equipo más ofensivo, ¿no? Sí. Además hay jugadores que yo los noto pesados. Farías, por ejemplo. Yo noto Farías que en el mano a mano pierde continuamente, ¿no? Leguizamón tampoco está bien, creo que le falta una pretemporada. Y bueno, pero eso creo que lo tiene que ir viendo el técnico, y si lo pone porque tiene que estar bien, porque si no, no va a poner un juego que no está en 10 puntos. Yo creo que hoy, cuando vos un plato, tenés que poner los 11 mejores que están en el equipo, ¿no? Y si tiene nada que tener más, ya tiene que estar viendo los jugadores. Yo no creo que 4 o 5 partidos para la temporada, los partidos, vamos bien, porque por eso estamos preparados. Bien. Sí, Marcelo, ¿crees? No, sí, le quiero preguntar, ¿por qué te parece que Cristian Díaz toma esta determinación de hacer planteos austeros? ¿No será que necesita sumar puntos, entonces quiere sumar de a uno, Bocha? Pero bueno, sumar planteo austero, porque puedes sumar un punto, y hoy tenés que ganar un partido, y son tres puntos que te da un triunfo, y yo creo que Tigre el año pasado lo demostró, que estaba no sé cuántos puntos para ir al descenso, a la promoción, y jugando un fútbol ofensivo así más sale campeón y salvo de todo. Se te va a enojar ahora Cristian Díaz, ¿no? Porque viste cuando el punto vos... no sirve. No, estamos de acuerdo, se te va a enojar Cristian Díaz, digo, Bocha, porque cada vez que vos marcás una crítica el técnico de turno se enoja. Y bueno, pero yo estoy hablando porque yo, como vos dijiste, yo estoy en Independiente, yo estoy avanzado en el fútbol, yo mañana voy a hablar con Antero porque me llamó después del partido para reunirnos mañana, y bueno, yo pongo mi idea después, cada uno hace lo que le parece a él. ¿Vos le vas a recomendar que en el caso de no ganar el sábado es el momento de un cambio y que el Tolo es el elegido? No, eso no le voy a recomendar. Yo le voy a recomendar que Independiente tiene que jugar para mí de otra forma. Ahora el técnico sea hoy Cristian Díaz, el Toro cuando venga, evidentemente tiene que empezar a creer en lo que fue siempre su historia y que le dio tanto resultado, y creo que hay jugadores, porque a veces dice, y bueno, pues no tiene plantel para jugar este fútbol. Yo creo que ahora sí, y siempre hay que tratar de buscar jugadores para ese estilo, que creo que también se lo tiene que volver a creer en eso, ¿no? Porque por eso fue tan grande así, ¿no? Ricardo, gracias por atendernos, muy amable.